de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 7 de Jujuy, la señal abierta de nuestra provincia, hoy para compartir lazos de familia. Gracias a todos los jujeños que a través de las diferentes plataformas, jujeños que no se encuentran en la provincia y que no se encuentran en el país, pero han comenzado a seguir tanto lazos de familia como jujeños por el mundo. Gracias a todos. Realmente para nosotros es un honor y un orgullo que haya tantos jujeños que triunfen en el mundo. Ahora presentamos a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompaña aquí en Entre Líneas, Roberto Puca, artesano, salteño, pero estudió en el Hogar Escuela de San Antonio de los Cobres y luego en la Escuela Abdón Castro Tolay. Finalmente en Humahuaca, en la Escuela Bernardino Rivadavia. Hizo el servicio militar en la Escuela Sargento Cabral y luego regresó a Humahuaca y a Abdón Castro Tolay. En la Escuela de Artesanías Regionales aprendió el oficio de artesano tejedor a pedal y luego creó su propio taller donde enseña a tejer mantas, frazadas, picotes, entre otros. Sus tejidos se expusieron en Cosquín, en Rosario de Santa Fe, en Salta, en Tucumán y en la provincia de Jujuy. Enseñó en los talleres libres de Uquía y en la Escuela de Artes Hermógenes Cayo. Actualmente, con 83 años de edad, sigue elaborando tejidos artesanales. También está con nosotros Marcelo Méndez. Él es artesano, nació en Humahuaca y estudió la primaria y la secundaria en la Escuela de Artes número 2, Hermógenes Cayo, de donde egresó como técnico en artes plásticas. En San Salvador de Jujuy estudió en el Instituto Superior Miriam Gloss y luego en la Universidad Nacional de Córdoba la carrera de enfermería. Trabajó en el ámbito de la salud en el sector público y privado en Jujuy por 10 años y se capacitó en el área de oncología. Pero en el año 2017 decidió volver a su pueblo natal, invertir como emprendedor en turismo y volver a lo que de niño aprendió, el arte textil artesanal. Sí, hoy la mesa se propone con lazos de familia. Vamos a hablar con ambos de lo que significa ser artesano dentro de la familia y representar a Jujuy y su cultura a través del tejido en diferentes partes del país. Nos vamos al corte y ya volvemos. Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo. Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp. Escribinos al 3884-741758. Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy. Detrás de las noticias, la realidad política de Jujuy y sus protagonistas en el programa periodístico de Canal 7, en su cuarta edición, los lunes a las 21 horas, con Guillermo Genefes y Claudia Figueroa.
Media Box. Para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, Media Box. Un aviso en tres medios. Empezá a vender más con tu Media Box. Comunicate con nosotros al 388-42-30035 o por WhatsApp al 388-571-2255. ¿Me escuchás? Te cuento. De lunes a viernes, la primera hora. La mejor mañana. El Puente. Deportes 630. GPS. Sin vueltas. Con aire jujeño. LW8. Donde Jujuy se escucha. Con 12 minutos y ahora sí, aquí con nosotros en Entre Líneas, Roberto Puque y Marcelo Méndez, ambos bienvenidos, gracias por estar acá. Claro, le agradezco la invitación también porque caso mío, siempre he estado encerrado, siempre con mis tareas, haciendo las cosas. Pero hace cosas maravillosas. Y siempre preocupada con la gente porque quería que aprendan mucho. Uh-huh. Así como él, por ejemplo, se empeñó en continuar, está bien. Y se enseñó en talleres libres, se enseñó con desarrollo social, promoción a las comunidades, toda la Puna. Claro. Se ha trabajado en primarias, nivel medio. Y ahora, siempre. Roberto, perdón que te interrumpa. ¿Cuándo comenzaste a hacer este trabajo? ¿Quién te enseñó? Es como un cuento. En contame realidad, cuando salí del servicio militar, sí. Nos hemos criado con Castro Tolay, tres Leocadio, Mario y yo. Uh-huh. Y pasó la fiesta, en diciembre salimos ya del servicio militar. Entonces, don Abdón dijo, bueno, chicos, pasen nomás las fiestas, todo eso, y ya vamos a ver. Entonces, se han terminado el carnaval, se han terminado todas esas fiestas, y un día nos dice, nos llamó a los tres al hall, uh-huh. Y dijo, mire, hijos, ya tienen 21 años, ya van a querer armar sus hogares. Entonces yo decidí, como yo no lo voy a poder dar un sueldo, nada, usted callata, se va ahora a Pampa, aquí está la recomendación. Vos, Leocadio, también te va ahora a Pampa, tome la recomendación que usted ya tiene el trabajo. Y me dice, ¿y usted, Roberto, qué va a hacer? Me dice, lo que usted diga. Entonces yo voy a crear una escuela de artesanías regionales. Como era presidente del centro vecinal, con su secretario aceptaron. Que sí. Y bueno, dice, entonces a partir de mañana usted se va al campo, dijo así nada más. Aprende con la gente de la zona, Costaca, bien, Rodero, Queragua. Tiene todos sus lugares, porque alguno tiene que estar tejiendo, dice. Bueno, al otro día Roberto al campo. Mirá vos. En la escuela, el pueblito más cerca quedaba 11 claro. kilómetros. Así que primero fui a Costaca. Ahí le encontré a un tal Tastaca, un hombre mayor ya, ¿ves? Y dice, don Abdón me ha mandado que yo le enseñe a tejer, me dice. Él era muy conocido en esa zona, ¿sí? En todos los lugares prácticamente. Y bueno, dice, yo estoy tejiendo una frazada. Y me te indico así tejer nomás, me dice, nada más. O sea que has ido aprendiendo de lo que te enseñaba la misma gente claro. del norte, del campo, claro, el campo. Tejido tradicional, original, claro. sin modificaciones. Claro, todo lo que hacían ellos había que implementarlo uh-huh. actualizando, quizás modernizándole, dándole otros diseños, pero siempre aplicando el de la zona. La técnica claro. ancestral. Entonces de esa manera, bueno, pasé ese día ahí y bueno, dice, vuelve mañana, me dice, y bueno, le digo. Y vuelto al otro día. El otro día me dice, mire, ya estoy terminando la frazada, así que vamos a hacer otro trabajo.
una manta, dice, bueno, pero ese va a ser mi, no sé si era su cuñado o su pariente. Ahí anda, dice, él ya está todo listo para que te deje nomás. Bueno, así continuado todos los días, otro día en otro lugar, que hacían mantas, que hacían frazadas, que hacían picote. Ese era su trabajo, generalmente se hacía. Picote, digo, el picote es una tela lisa. Y ya se aplicaba, lo que no podían hacer ellos era el peinadillo. ¿Y el peinadillo este lo aprendí en un primer año que era Cosquín. ¿Pero qué es? Este se llama peinadillo por la misma forma de la figura. ¿El diseño? Sí. Ah. Entonces, peinadillo porque lleva las rayitas, ¿ves? Peine. Claro. Y se hace más chico, más grande, de todo tamaño, puede hacerle que sea, como le guste. Y el más chiquito, el 2x2, que se aplica como este en el poncho, ¿ves? Es el peinadillo 2x2 que está aprobado Cultura y Turismo en la provincia y ya va a ser más de 30 años. Es un sello jujeño. Claro. Del emprendimiento. Claro, va, bueno, aplicando poncho jujeño, en todos los ponchos, obviamente, eso. Todas esas guardas que ves son ponchos. Voy haciendo más de 300 ponchos. Ya. ¿Cuánto? Ya sigo contigo, Roberto. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, gracias, Claudia. Por venir. Ah, por favor, gracias. Gracias a vos. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer esa pieza de la pieza, de por ejemplo, de 6 metros con 75 de ancho, se llevaba una semana. En este sentido. ¿Vos solito o con ayudante? Y siempre he tenido ayuda de mis exalumnas. Me iban a hacer las mantas, los picotes, trabajo sencillo, ¿eh? Claro. A algunas les gustaba hacer los tapiz también, otras las alfombras, ¿ves? Entonces tenían los trabajos para darles ellas y un porcentaje que ellas se ganaban, ¿ves? Claro. Es que siempre había un momento en el taller. Yo lo único más me dedicaba a hacer el barracán y el poncho. Ese es un trabajo más complicado. Uh-huh. Entonces, lo más sencillo, las chicas. Mira qué belleza, se lo ve hermoso en cámara. Roberto, vos te sentás en el telar y te pones a tejer. ¿Qué pasa por tu mente cuando lo haces? En mi imagen es siempre de producir. Sí. Buscar. ¿Qué diseño puedo hacer ahora? A ver, cambiamos una forma, cambiamos otra. Se hace de cuatro también, que son los ojos de perdiz y saque. Ya ellos están al tanto con eso ya. Vos te has compenetrado totalmente en el diseño. En el diseño. No, en primer lugar, la preparación del hilo. Uh-huh. ¿Qué tipo de hilo? Por ejemplo, para barracán, un hilo simple, no muy torcido. Después, para el poncho, tiene que ser torcido dos veces, hilo doble. ¿Y cómo ha venido el proceso? El hilado, el lavado, el teñido, para el color que se desea. Colores naturales también. Entonces, de esa forma, ha sido de estar siempre pensando. Ya termino esto. Y a ver si tengo para hacer otro color. ¿Qué hacemos, poncho? Ese es color natural. Hacemos con nogal, también planta silvestre, que también con ese si tiene un marrón claro. También se teje poncho de vicuña, que hay que saberlo clasificar cómo están. Es una eso que estamos viendo ahí, ¿qué es? ¿Qué material poncho es ese blanco? Lana de oveja. ¿Y es eso, oveja? ¿Y este? Lana de llama. Marcelo, sí. Has heredado este saber seguramente. Has intentado otra cosa, la has concretado, sí. El tema de la salud, pero volviste de nuevo a tu raíz. ¿Es una herencia? ¿Es una consigna? ¿Cómo lo sentís? Esto es por ahí, en un principio, cuando estaba trabajando en el ámbito de la salud. Uh-huh. Y me capacité y estudié y todas esas cosas, pero había algo siempre pendiente, ¿no? El que es, como me inculcó él, y tenemos todavía memoria de ciertos pensamientos del abuelo Don Castro Tolay, el que hablaba de la continuidad, uh-huh, de la constancia, ¿sí? Y de la capacidad de adaptarse al cambio. Por ahí es la esencia para nosotros del emprendedor, fuese el de lo que fuese el emprendimiento, ¿no? En este caso, el textil artesanal. Desde muy chico, mi padre me enseñó a tejer,
fui a la escuela de arte, a los talleres libres de arte y artesanía de Uquía. O sea, mirá qué orgullo de papá. Chico siempre hemos mamado eso, ¿no? Y yo creo que la gente de La Quebrada, principalmente de Mohuaca, ¿quién no ha pasado por una escuela de arte? Un instrumento folclórico, ¿sí? Un tejido. Viene en los genes, ¿no? O sea, está en la genética de nuestra gente de La Quebrada, ¿no? Y de La Puna. Entonces, volver a eso, para mí era algo pendiente que siempre lo tuve, ¿no? Y por eso dejar lo otro para iniciar nuevamente lo que había dejado pendiente de muy niño y volver con esto. ¿Es tu pasión? Sí, totalmente. Recién charlamos sobre qué es lo que pasa en el tejedor. Acá es y es cierto, ¿no? Uno teje, ya va pensando en la futura prenda, en el futuro diseño de un cliente, de dos, o algo interesante. Pero más allá de eso está el sentimiento, ¿sí? Cuando uno trabaja en un telar, ya sea el ceramista, el que hace alguna artesanía, es como el cable a tierra de muchas cosas, ¿no? Donde uno te lleva a otro dimensión, pongámosle, porque no ha pasado. No ha pasado. Eso que me gusta, sí, mucho. No ha pasado, por ejemplo, lo que vivimos lamentablemente toda la humanidad, que es la pandemia, donde nosotros no pudimos trabajar, no pudimos encontrarnos, porque él es de ir todas las mañanas a estar sentado en el telar con mi señora en el taller, los días que no lo veíamos en el telar o el taller estaba cerrado, era raro. Entonces, por más que él no esté, nosotros lo abríamos porque sentimos ya la presencia de él. Y más en pandemia que estamos cerrados. Entonces, sentarnos en el telar en plena pandemia, y ya no era tan solo el producir la artesanía, el textil artesanal, era ir más allá de eso. O sea, pensar en lo terapéutico que puede llegar a ser. Nosotros nos visita, gracias a Dios, mucha gente extranjera que nos visita en el taller, también por el hospedaje, y también le comentamos eso. Y ellos encuentran rápidamente esa esencia, ¿no? Que hay Mirá gente qué que, bueno. que cruza. Qué bueno que se perciba esa sí, esencia. ¿Son sí, piezas sí, sí. únicas? Piezas únicas. Al ser artesanal, hecho a mano, sí. es difícil encontrar una réplica igual. Puede ser parecida, pero nunca va a ser igual, porque la tensión del hilo es diferente, ¿sí? El pensamiento que uno tiene es diferente, ¿sí? Y mientras va tramando, por ejemplo, nosotros de chico lo observamos él, cómo tejía, y tejía no tan solo pasaba la cañuela de hilo, sino que eran pensamientos. Son pensamientos de cada uno. Han ido tejiendo ordenado? Vida. Claro, sí. Cómo está ordenado. Sí. Roberto, si yo te pregunto, ¿qué es para vos el telar? ¿Cómo lo definirías? El telar para mí, desde que me he encaminado, Donado me dijo, eso va a ser, como decir, ese va a ser tu arte, una sí. cosa así, ¿ves? Ese va a ser tu vida, tu porvenir, para que sigas adelante, produciendo, porque el arte va despacio, pero camina fuerte, ¿eh? Entonces, de esa manera, yo siempre he pensado cómo ampliar, porque hay muchas cosas tejidas que se han ampliado viendo un saco, por ejemplo, el escocés. Yo vi un saco aquí en Jujuy, del tipo escocés, que es inglés, y quedó aquí. No ser exacto, pero la combinación de los colores. Eso te atrapó. Claro. O sea que siempre se ha buscado los medios de ir mejorando de alguna forma. Va alguna persona también y dice, maestro, me dice, Puquita, yo quiero de esta manera, dice. Bueno, tengo los colores, te lo hago así. Esto sí, el Barracán se hizo mucho, peinadillos, escoceses, francés, el 2x3, bueno, mucho. Usted venía y elegía, no, yo quiero un cuadro más chico, por ejemplo. Quiero este color, no, quiero otro color. Se anotaba y se lo hacía. Ahí Mirá tengo vos. Un archivo, tenemos una carpeta con las muestras, todo. Mirá Porque vos. Cuando cumplí los 50 años, en 2015, el intendente don Herrera, Lito Herrera, dijo, Puquita, ya has cumplido los 50 años, porque siempre conversábamos sobre los temas de esto, ¿no? Y queremos que hagas una presentación al Hotel de Turismo.
Bueno, le digo, pero vamos a poner los telares. Uno teje la manta, otro teje el picote, otro teje, ¿cuál era la frazada? El rombo, el ojo, claro, de perdiz, que es de 4 liserales. Y yo con el poncho. Se hizo la presentación así, que por ahí tenemos una foto, sí, ¿no? Y de esa manera quedamos que el 2015 cumplía los 50 años, se hecho un pequeño almuerzo, y cuando uno... Yo no me sentía grande, nada, sino una persona más que estoy siguiendo adelante de acuerdo a lo que me aconsejó mi padre. Ahí te interrumpo. ¿No sentís que sos el heredero de toda una técnica ancestral de la zona? ¿Te sentís como heredero de un montón de bagaje cultural? Nunca lo pensé eso. Que con desarrollo social, que el Omar Esquivel, el director de desarrollo social, implantó un proyecto que salió de... Bueno, no sé dónde ha sacado él. Cuando un día me dice, queremos que usted venga a hacer una presentación para designarle como instructor sobre artesanías textiles en todos los lugares. Tiene que traerse un telar, a que hace la demostración. Entonces estaba director una persona mayor, y recién había venido de Bolivia, era antropólogo, joven. Y bueno, vimos la presentación, que en un diario le tengo la foto todavía. Y entonces me designaron como instructor de artesanías textiles toda la Puna por 5 años. Sin compromiso, usted no deje los demás, nada, nosotros vamos a hacer el movimiento, como todo gobierno, ¿no? Si vos estás aquí trabajando, al rato estás trabajando allá. Claro. Y bueno, seguimos así, se han implantado, se hicieron telares, tornos eléctricos, ruecas, donde había luz, torno eléctrico, donde no había rueca, que es un tornito para hilar, sí, sí, torcer, Y de esa manera trabajamos 5 años con Omar Esquivel, formamos su equipo, todo, y nos íbamos a la Puna. Ahora, con todos esos conceptos que me vas contando, esas pequeñas historias, ¿el telar es tu vida? Prácticamente sí. Es para mí una herramienta de trabajo que nunca lo voy a dejar. Ah, ahí va la segunda. ¿Alguna vez vas a dejar? No. No. Marcelo, por eso ¿qué le para digo vos? A la gente, yo voy a tejer hasta los 90 años. Pero tres, como ya tengo quien va a seguir, entonces yo voy a estar recorriendo, viendo. Si pero vos te ves, en serio, ¿vos te ves acotado a los 90 años? ¿O vas a cumplir 91 y vas a seguir tejiendo? Capaz nomás. Eso ya depende cómo esté el cuerpo. Marcelo, para vos, ¿qué es el telar? Y el telar es, despierta pasión. Yo creo que, y lo digo siempre, ¿no? En cada prenda que se, que uno produce, en cualquier telar que sea, que esté en el taller, despierta mucha pasión. Es una tranquilidad, es un cable a tierra, es terapéutico, es todo. Eso es el arte, para mí, el telar, ¿no? Yo creo que no lo vamos a dejar. Y si yo dejé algo y cerré un ciclo para mí... El de la salud. El de la salud, para comenzar de lo que yo había dejado pendiente de niño, no, ya no. O sea, terminó un ciclo, el siguiente ciclo es este. Dicen que la vida es, cumplimos 3 ciclos, ¿no? Yo creo que estoy en el segundo ciclo. pero no, acá estamos y acompañándolo a él, porque como bien lo decís, pasan los años, sí, él va a seguir tejiendo. Yo no lo veo sin el telar. No lo veo sin un... Sin, o sea, no hay Roberto sin telar. No, imposible. No hay telar sin Roberto tampoco, ¿no? Difícil verlo así. Difícil. Entonces yo no lo voy a ver sin un telar. Para vos, ¿vos te ves sin un telar? No. Creo que ese intercambio de saberes, ese intercambio de sentimientos, ¿no? Se fue dando, ¿no? Y con el pasar del tiempo, también, y lo va a seguir dando. Y nosotros también lo pasamos a mis hijas también, que la más pequeña es la que está trabajando. No trabajando, pero está de muy chiquita mamando también. O sea que es un lazo de familia que continúa. Sí, tal cual como el... Eso va a ser un placer para mí. Mirá qué lindo. Porque eso es demostrar que lo que yo aprendí no se ha cortado.
siempre se ha seguido manteniendo, poco o mucho, con toda la gente también, con las chicas que han aprendido. La mayoría, ya en 3 años, tenían su certificado de capacitación. Trabajaron en las escuelas como maestros especiales. Claro, no solamente hacían telar, hacían de todo, de bordados, tejidos, de todo lo que se podía, porque siempre, una mujer siempre aprende muchas cosas, en cursos, en tareas por ahí, ¿ve? Entonces ellas se han dedicado a eso. Roberto, pero lo tuyo es el poncho, digamos. A vos lo que te gusta hacer es el poncho. Para mí es el poncho. Marcelo, ¿lo tuyo? En este momento también el poncho, pero como a veces lo charlamos nosotros, que Marcelo tiene que hacer la continuidad de lo que sigue de Bella Esperanza, que es el emprendimiento. Y ya trabajamos con otro tipo de diseño, con tapices para hotelería, pie de cama, fundas. Hoy en día la tela de Barracán, por ejemplo, se utiliza mucho en las decoraciones de casa moderna, que utilizan muchas cosas, ambientarlo con mucho con típico, algo, ¿no? Sí, uh-huh. Entonces, más a la exigencia o lo que requiere el cliente, trabajar en una etiqueta, en un código QR, en un packaging, o sea, ¿qué es lo que sigue de Bella Esperanza? Entonces debe seguir. Modernizar, pero manteniendo el mismo origen. Claro. Sí. ¿Cuál es la lana que más te gusta trabajar? Y mira, no hay una elegida para mí. Ajá. Pero me gusta mucho el tapiz. Y yo para tejer un tapiz o alfombra de dimensiones grandes, necesito la fibra de oveja. Oveja de la quebrada. Bien. Que hemos tenido buenos resultados y hemos trabajado muy bien con eso. Bien. ¿Y vos, Roberto? ¿Cuál es la lana que más te gusta trabajar? Y en realidad que más me gusta trabajar y hacerlo es tanto la de llama como la de oveja, uh-huh, intercalado con el de la vicuña. ¿Cuál es la más suavecita? La vicuña. Se hace un poncho al año. Oh, pero tiene un costo. ¿Cuánto cuesta un poncho de vicuña? Un poncho está clasificado en 3 partes. Si es todo de un solo color marrón, uh-huh, cuesta en este momento, hay un precio así a lo largo, como dije. Sí, estándar, aprox. Claro, 600.000 más o menos. Uno de vicuña. De vicuña. Bien, y si tiene varios colores, varios matices. Claro, ya cuando tiene 2 ya baja a 4. Ah, bien. El más caro es el puro. El puro, más caro y el tamaño normal que sea de 1,90. Mira vos. Si es más chico va variando de acuerdo al costo del material. Bueno, a los dos es costumbre del programa tener un obsequio para nuestros invitados. Vamos a ver, es un saludo, ¿lo compartimos? Sí. ¿Dale? Sí. Vamos a ver. Los felicito a ambos por todos los logros que han alcanzado en la vida profesional. La verdad que es increíble todo lo que han logrado. Tanto conocimiento que se transmitió de generación en generación, que termina en un producto de muy buena calidad, que ha sido reconocido a nivel nacional, para que todos los jujeños conozcan este producto que sale de la puna, que sale de la quebrada y que tiene detrás mucho conocimiento andino. No tengo palabras para decirte lo orgullosa que estoy de vos. Te conocí en el telar y te sigo viendo ahí, a pesar de la edad. Seguís poniendo esa pasión como el primer día. También para mi hijo Marcelo, felicitar por seguir este emprendimiento familiar. En sus manos se convierte una magia. Y poder seguir demostrando el arte de tejer. Los quiero mucho y los deseo éxitos y que la Virgen de la Candelaria los bendiga. Gracias, sí, compañera. Gracias. Para los dos, ¿quién es Giselle? Giselle es mi hija, uh-huh, es la que me vio en el camino de la profesión en la salud y también me vio desarrollarme, ¿no? Uh-huh. En lo textil artesanal. Es un eslabón más del producto que van haciendo. Sí, así es. ¿Y quién es Feliciana? Mi compañera. ¡Qué orgullo que decís! ¿Con qué orgullo lo claro, decís realmente? Claro, me casé a los 60 años. ¡Ah! Pero es que la actividad que tenía
Uh-huh. Era más preocupación quizás que para los hijos. Entonces yo digo, mejor seguimos solo buscando, arreglando, haciendo, uh-huh. porque más importante era ser productivos, no humanos, sino cosas comerciales. Cosa que eso resalte algún día, decía yo. Claro, invertías en tu futuro. Claro, es decir, que todo era estar con los alumnos. Claro, tenían tres partes que estar, claro. Calcule entonces el movimiento para... Esto hay que preparar una parte, esto hay que preparar de otra manera. Esto más sencillo, porque los talleres libres más sencillo, porque estás encaminando cómo va a trabajar. Claro. Enseñándole cómo tiene que prepararse el material, porque lo importante es el material. Sea el hilado, sea el lavado, sea el teñido, todas esas bases son muy importantes para hacer una prenda. Pero volviendo de nuevo a Feliciana, ¿con qué orgullo habla ella también de vos? Claro, ella es la que hace todo el lavado de esto. Lavar y planchar. El trabajo final del producto. Claro. Ah, todo forma ello. Todo parte sí. de una industria sí. familiar. Claro. En la manera, no, nosotros no queremos llenar de, como se dice, ¿no? Hace las cosas formalmente. Exacto. Si estamos haciendo trabajo para la gente del campo, los ponchos generalmente. Claro, qué belleza realmente. Porque ellos necesitan, hay mucha gente que a la edad de 70, 75 años ya no quieren tejer. Dice la señora, no, él ya no quiere tejer porque hace mucho trabajo. Mírala ahí a Feliciana con los chicos. Entonces, de esa manera estamos. Robando. Roberto, gracias más por joven. Venir. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por traer tu producto, por mostrar las cosas bonitas que hacen los jujeños, con tanto amor y con tanto respeto por lo propio, por la cultura. Gracias. Claro, uno a veces lo hace sin pensar lo que está produciendo. Sos un embajador de la cultura jujeña. Claro que sí. Gracias, claro que le agradezco que eso, gracias, Roberto. Ese reconocimiento que se tenga, porque no pensé a dónde iba a llegar. Pero he estado lejos. En varias partes, qué sé yo, viajando, haciendo presentaciones, exposiciones nacionales, internacionales, igual que mis ponchos tengo en distintos países de Europa, Francia, Italia, Alemania, España. Ha sido un embajador en todos esos puntos. Gracias por venir. Uruguay, ¿sabe lo que me llamó la atención? Los uruguayos cuando venían al turismo, ¿te acuerdas? Y se llevó, tenía dos ponchos de guanaco. Que es similar a la de vicuña. Pero más fino. Más tosco. Uh-huh. O sea, la vicuña es el mayor. Después está el guanaco y después la llama. ¿Y se lo llevaron? Sí, le encantaron porque era un color claro, casi de... Deja bajar, porque el guanaco tiene menos color que la vicuña. Y justo habían dos que me trajo una gente del campo el hilo y me vendió, entonces los tenía armados. Mirá qué lindo. Y no hay puede hacer más, porque no se consigue más el hilo. Ah, pero estoy segura que a lo largo del tiempo vas a conseguir hacerlos de nuevo. Marcelo, gracias por estar aquí. Por favor, gracias a vos, Claudia. Uh-huh. El saludo para Humahuaca. Ver, y para la gente de Abdón Castro Tolay. Y qué lindo también conocer tu historia con él. También para toda la gente del pueblo de... Acá tenés, mira, esta es tu cámara. Es que se me van las lágrimas cuando hablo de él. Para mí ha sido un padre que me ha educado como tiene que educar a toda persona. De esa manera, cuando hablo de él, lo que me ha enseñado, lo que se ha hecho, estoy muy agradecido con toda su familia. Más con la gente, con mis exalumnos, con mis compañeros de trabajo, que siempre me han apoyado de una manera y de otra. Y mucho agradecimiento a mi compañera, que siempre ha estado presente con mi hija, digamos, los nietos, como son como hijas para mí. Todos me tratan como padre. Muy agradecido de esa manera de que haya llegado a ser una publicidad de todo lo que se puede dar al conocimiento a una familia. Gracias. Para mí, mucha suerte para todos. Y saludo al pueblo de Humahuac. Gracias, Roberto. Gracias de verdad por venir hoy. Gracias, Claudia. Y gracias por tu emoción. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta jornada aquí en Entre Líneas. Mañana nos encontramos de nuevo después de las noticias. Hasta ese momento.